Estábamos dando clase aquí en Villa Rosario, que está ubicado justamente el salón, es una casa familiar. Los prestan para brindar clase a los chicos del barrio, Barrio Norte. Está ubicada en San Avirón y aquí en la Vélez Sarfield. Es ayudar a la juventud de nuestro barrio, o sea, en sí de nuestra villa, pero sobre todo más enfocado en el Barrio Norte, que los chicos no están tomando muy buenas decisiones, lamentablemente. Así que estamos ahí haciendo hincapié en la juventud del barrio. Yo soy partidario de que a la gente, para que deje de hacer esta cosa, hay que incluirla en las cosas. Hay que incluirla. La inclusión para mí es la solución a la mayor parte de las cosas. Los chicos, todos chicos de diferente edad, de diferente sexo, de orientación sexual, nosotros tenemos todo, absolutamente todos, y todos se han tratado de la misma manera. Nosotros entrenamos de lunes a viernes, desde 7 de la tarde hasta 10 y media, 11 de la noche. Tengo niños desde 7 años en adelante. Tengo muchos chicos, mujeres también, que dicho de paso, están a pocos días de competir. Sí, es un compromiso muy grande que mi intención, como te dije de un principio, es ayudar. Yo quiero ayudar a la gente del barrio. Yo aprecio mucho los chicos del barrio. Son buena gente, son chicos muy buenos, nada más que por ahí no son escuchados. Así que ya a mí lo que me sobra es oído. Me encanta escuchar a la gente y ayudar. Y creo que esta es mi forma de ayudar, es enseñando y conteniéndolo en mi escuela. Y a veces fuera de horario, como me saben llamar, profe, no me siento bien, y perfecto, vení a casa, charlamos un ratito, no hay ningún problema. Y yo, aparte de ser profesor de kickboxing, hago trabajo de albañilería y demás. Soy padre, tengo mi familia también, mi hijo también depende de mí, llevarlo a la escuela, traerlo y así. Pero sí, me hago tiempo para todo, pero sobre todo para ayudar. De kickboxing hace muchísimos años que lo hago, muchos años, pero me fueron a golpear la puerta para que ayudara a la gente del barrio. Niños me dijeron, profe, yo quiero entrenar, quiero ser algo, quiero dejar de estar en la esquina, quiero estar con usted entrenando y el día de mañana salir a pelear. Y justamente en 2 fines de semana, varios chicos me han cumplido su sueño de viajar y entrar a un ring o a una jaula a competir. Los chicos están dejando absolutamente todo en el entrenamiento porque este 22 de octubre peleamos en James Craig. El evento se llama Coloso en Llamas, es un evento que se hace todos los años, bueno, excepto con esto de la pandemia no se podía hacer, pero los chicos están muy, muy motivados y quieren competir. A nosotros la pandemia nos lastimó muchísimo. Llego a tener 120 alumnos en el patio de mi casa, toda gente del barrio. Y con esto, que ahora que se ha abierto todo, no todo, en teoría, algunas cosas con protocolo, el kickboxing se ha agarrado muy mucha fuerza, y la gente lo siente y todos quieren aprender, tanto mujer como hombre, como te digo. Y bueno, estamos tratando de dar abasto como te digo, para poder enseñarle a todo el mundo. Hay un costo, para quien lo pueda pagar, suena medio injusto, pero para el que lo pueda pagar, son 1.000 pesos por mes, toda la semana, de lunes a viernes, ¿sí? Depende de la edad, de 7 de la tarde a 8 tengo los menores y de 8 en adelante tengo los mayores. Si sos del barrio, de donde seas, no podés pagar, pero sí me podés ayudar a limpiar el salón, bienvenido sea, con eso me pagas la cuota. Que si quieren llegar, es en San Avirones, 1491, esquina Vélez Sarfield, son todos bienvenidos. A disfrutar, a aprender y sobre todo para descargar, sirve muchísimo como terapia, se lo recomiendo.